Invitamos a la gente a que se acerque entonces a lo que es la sala de convenciones en Villa Carlos Paz. Sí, perfecto. Sí, los invitamos a todos y espero que también dejé un cuaderno en donde pudieran dejar plasmar sus comentarios respecto A lo a que las genera la obras. obra. Realmente va a ser una devolución muy interesante para mí, lo que sea, Tal lo que les cual. movió, no tiene que decir que es hermoso todo, porque no puede resonar otras cosas, pueden Claro. ser, algunas les encanta, otros les dicen me confunde o me siento conmovida Qué o me lindo eso. siento Qué lindo distintas cuando algo te sensaciones. confunde. Es porque algo está haciendo un trabajo dentro de vos. Disruptiva. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Clara, te queremos agradecer por tu arte y vamos a ir a ver la obra. ¿Hasta cuándo está la obra Está expuesta? hasta el 4 de marzo. Ah, tenemos tiempo. Sí, Tenemos sí, sí, sí. tiempo, Van a tenemos tiempo. tener tiempo, pero no se demora. No se demora, ahí está. Clara, te mandamos un abrazo grandote y felicitaciones por tu arte. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y por dar difusión a Por esto y a favor, los artistas. un Me placer. Un encanta. abrazo grande, ya nos vamos a encontrar en Muchas algún gracias. momento. Gracias, ahí Hasta luego. está. Clara Suárez, vayan a ver la obra, está buenísimo lo que estábamos viendo, es maravilloso, me parece que es fuera Buen de nivel. lo muy buen nivel, fuera de lo Sí. común, La disruptivo y todo. propuesta. La propuesta Exacto. disruptiva, muy linda, muy linda. Y es el momento, estamos invadidos por los RACIC hoy, Qué loco, Federico ¿no? RACIC acá No estaba y armado, no estaba además. armado, no, No. yo lo armé, ¿Tomás el sí, mate? Bueno. yo lo armé. Bueno. Y está con nosotros Juan RACIC, Qué aplausos. lindo, qué lindo. La verdad, una sorpresa para mí estar con acá mi bro. Qué locura No me la que esperaba encontraron los y yo dos tampoco, juntos. ¿eh? No. Mirá, si estaba entusiasmado, ahora estoy más. ¿Qué querés que Más te diga? No, no te voy a todavía. mentir, no te voy a Viste que mentir. se viene el Día de los Enamorados, pero a veces lo tomamos muy frívolo. Y hoy entonces la propuesta es, hablemos de amor, de lo que significa el amor en la vida. Porque muchas veces, voy a ser sincero, yo hago una broma que me encanta hacerla, que digo que no creo en el amor, pero no creo en el amor en pareja, a eso me refiero. Pero sí creo en el amor en un montón de estados. Es más, el amor es el que me enamora mi Guarda profesión. que Juan te hace enamorar, ¿eh? ¿Vos Ay, decís? yo, ¿A vos te si pasó? le das charla. Che, pero qué interesante. ¿Te convence? Che, dijiste Olvídate. algo fuerte que yo soy súper preguntón. A ver, Pero no, 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 no sé, digo, preguntá y pregunté si por eso ¿cómo no estamos. creen en el amor en pareja? ¿Cómo funciona eso, ¿Cómo digamos? funciona? Es que. O si no salimos de ahí, nos vamos Claro, no, 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 no. No creo que. Como que no me dura el amor en Ah, pareja. ok. ¿Me De una. entendés? Qué bueno el tema. Uy, me Está cuesta. Y interesante. aparte otra cosa, me cuesta enamorarme. Sí, claro. ¿Me entendés? Porque sí, bueno, el psicólogo acá, Juan, me va a entender. Coach, no, El coach. no psicólogo. No, No, pero lo dice en el lo sentido de digo en que el se sentido va a que psicoanalizar. me voy a analizar con vos De una, ahora. dale. No, Sí, no, sí, digo sí, sí. que a veces siempre busco en la otra persona primero todo lo malo. Si Claro. todo lo malo me convence, si todo lo malo de esa persona me convence, Aprobado. ahí me empiezo a enamorar recién. Pero De puede una. pasar como un año. Tremendo, tremendo, Claro, ¿no? imagínate cuánto tarda en conocer a la Ahora, persona. fíjate qué primer traba, ¿no, Juan? Digo, buscarle todo lo malo y que lo malo que es malo te convenza es como medio difícil, No, digamos. si sus No, pero está defectos. bueno, está Yo digo, si sus bueno. defectos me convencen, o sea, si no son defectos grandes, che, no, mirá, tiene dos o tres defectos que son pavadas, ahí recién donde me empiezo a enamorar, ahí es Claro. donde yo me siento enamorado. Otra cosa es lo visual, lo Claro, sexual, ¿me entendés? Lo sexual, sí. uno habla de otra Che, cosa. y en viceversa, o sea, a mí te cuesta enamorar y a la vez hay enamoramiento hacia vos, tenés algunos datos de Siempre. algunas propuestas Soy de interés. siempre, Siempre. sí. Ah, mira vos. Soy muy Bueno, gauchito. curioso, curioso, ¿no? Pero qué tema, che. ¿Qué tema el Qué lindo amor? tema, conectarte acá porque, mira, mañana es 14, mañana es 14, mañana es 14. 14 de febrero. 14. Tengo un amigo coach que hizo una vez un 14 de febrero Sí. un evento Sí. que se llamó Sin Valentín. Ay, me Un evento gusta. para Como la solo y canción solas. de La Joaquín, la sacó Sí, ahora Sin claro, Valentín sin se llama. Valentín. Sin Valentín, un mamadelo. Hizo un evento para personas solos y En solas. vez de San Que Valentín, sin sin Valentín es Valentín. bueno, ¿eh? Valentín para Hagamos uno. que se conecten ahí, que se consigan. Bueno, no sé, fue lindo, la verdad que ¿Vos interesante. estuviste ahí? No, 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 Ah, no, porque vos ya pero encontraste el amor. sí. Claro. ¿Vos encontraste el amor de tu vida? Sí, por supuesto. Muy bien. Sí. ¿El amor cuánto dura? Mira, vos sabés que cuando nosotros casamos con Clary, mi esposa, Sí. hicimos un. Acércate bien, Juancito, ¿Cómo se porque. llama eso que damos cuando el recuerdo de Souvenir. el souvenir El decía, souvenir. amar es
elegir a alguien todos los días. Ahí está. ¿Eh? Ah, ve, ahí está. Yo le elijo 2 o 3 días, pues ya no le elijo más. Y, bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Y nosotros, o sea, el amor se va a acabar cuando dejamos de elegir. Claro. Pero bueno, de ahí que no, nos podemos hablar de del amor a uno mismo. Sí, no, bueno, yo amo a mis amigos. Del amor al prójimo. Yo amo a mis amigos, a mis amigas, las amo. Son pocos mis amigos y amigas que son mis hermanos y hermanas que la vida me ha dado, pues yo no tengo hermanos biológicos en este plano, pero que verdaderamente los amo, sí. Claro, pero a mí el amor en pareja me cuesta. Ya que vamos a hablar del amor, ¿qué es el amor para Juan Racig? Mira, para mí el amor es un sentimiento profundo que emerge cuando le das lugar. De ahí es más experiencia personal. Claro. Yo leí una vez que el amor es la admiración hacia el otro. Que ahí va como diciendo, cuando vos empezás a admirar a la persona, admirás cómo piensa, admirás cómo actúa, admirás cómo cuando se ríe, esa admiración, ahí es donde sentís el amor. Bueno, creo que entrar en esta, ahí debe haber definiciones de cada amor. Cada uno, como personas en el mundo. Tremendo. Pero para mí es la fuente de la vida. Ah, mirá. ¿Y si la fuente se quema? A mí se me quema la fuente. Se cambia la fuente. Pero es el contra, ¿viste? Pero interesante. Vos sabés que hace un poco de tiempo estábamos en una junta, nosotros hacemos en Inspira, hacemos una junta que le llamamos Desayuno de Inspiración o Mañana de Inspiración con el grupo que trabajamos. Que a veces lo abren también a la gente. Sí, a veces lo abrimos lo abrimos para afuera. Y estábamos hablando y me cayó una ficha. Que estábamos diciendo esto de estar enamorando, ¿viste? Me cayó la ficha de enamorar, andar en amor. Cuando uno está enamorando es porque ando en amor. Y cuando uno... Y eso me hizo reflexionar un poquito, ¿no? Y como que ya lo tiro acá en la mesa. Esto del amor está tan trillado. Sí. Pero a ver, el amor es un sentimiento. A ver, es como decirte... Un enojo. A ver, existe el amor y existe el enojo. Che, la tristeza. ¿Existe la tristeza? Claro. No, sí existe. Sí existe. Está disponible. Ahora, si lo sentí o no, che, te enojás seguido vos. Y no, la verdad soy piola. Todos los días. Bueno, listo. Soy re enojón. Y tu amor, como. No siento nada de amor. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué haces para enojarte todos los días? Y me peleo con todo. Ah, bueno. Prendo las noticias. ¿Qué haces para sentir amor todos los días? No hago nada. Ah, ok. Pero ¿existe el amor? Obvio, ¿existe el enojo? Obvio. El amor es algo que está disponible dentro. Hay que regarlo todo. Entonces vos decís, yo no siento amor. Está bien, no pasa nada. Yo no siento enojo. Está bien, no pasa nada, pero no significa que no lo tengas. Claro. Hay una oportunidad y ahora decís, ¿qué querés que predomine más en tu vida? ¿El enojo? Bueno, hacé todo lo que tengas que hacer para que predomine el enojo. ¿Qué querés que predomine más en tu vida? ¿La tristeza? Bueno, hacé todo lo que tengas que hacer para que predomine la tristeza. Che, ¿qué querés que predomine en tu vida? El amor. Y hace todo lo que tengas que hacer para que predomine el amor. Es como que, ¿qué haces? ¿No? Ahí, bueno. Está bueno. Reflexión, está bueno. ¿No? Sí. Estamos acá para reflexionar. Yo puedo reflexionar ¿puedo pavadas. Puedo tomar mate, ¿eh? Sí, tomar el mate. Mientras vos tomás, yo reflexiono pavadas. La pavada que voy a decir ahora, yo jodo con que pero ojo que lo pienso, ¿no? El amor es un estado de ánimo. Y bueno, chico, el amor es un estado de ánimo. Hay gente que le dura. Hay gente, claro, tiene que ver con lo que ustedes dijeron, pero no es tan. Lo que está diciendo. No es una pavada entonces lo que. No. El amor es un estado de ánimo. Hey, Marcia, hoy estoy contento, mañana estoy triste, pasado estoy alegre. Estoy enamorado. Claro. Pues me puede durar un montón. Un estado de ánimo que sí, me puede durar un montón. O un ratito. Tremendo. O un ratito. Te sumo desde lo psicológico, desde el coaching. Hay una diferencia entre emoción y estado de ánimo. Te la tiro ya. La emoción es algo que aparece y al ratito se va. Bien. Y el estado de ánimo es lo que tiende a perpetuarse en el tiempo. Pues si vos podés estar triste. Bueno, está bueno, triste, no está tan mal. Pero mañana se te pasó la tristeza. Es una emoción. Es una emoción. Ya sentí tristeza. Estoy feliz y ya. Es una emoción. Entonces, viene y se va. ¿El amor puede ser una emoción? Claro. Sí. Tuve un sentimiento de amor. Tuve un sentimiento de amor y. O una reacción un beso, sexual. ¿Se puede confundir el amor con el sexo? Y bueno, eso habría que estudiar. Lo de sí, algo más particular. Químicamente. Sí, claro, algo químico. Claro. Algo químico, ¿no? El estado y que de se ánimo. Confunda. El estado de ánimo es cuando una emoción se perpetúa en el tiempo y ya se vuelve algo que predomina en la persona. Anímico. Bien, anímico. Claro. Entonces, cuando la una depresión. Persona exactamente le da vuelta a un estado emocional permanentemente, se perpetúa en el tiempo y ahí queda en un estado de ánimo. Entonces, vos viste que hay gente... Hace poquito hice un reel. ¿Viste que hay gente que anda como...
Yo digo que los estados de ánimo es como la música de fondo de las películas. ¿Viste? Película de amor. Na, 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 ah. Y anda como... Es el estado anímico. Es la, el estado anímico en nosotros. Claro. Es como la musiquita de fondo en las películas. Claro. Entonces... La banda de sonido de tu la vida. La banda de sonido de tu vida. Mirá el vos. Amor, el amor es algo que se puede construir, que se puede sostener. Y mientras más vos habites en ese lugar, es algo que se va a tender a perpetuarse y no lo vas a poder evitar. Igual que si querés evitar en el enojo. Aunque vos no quieras. Si... constantemente todo te enoja, estás en un estado anímico de enojo. Entonces, claro. El enojo, el amor, es como la felicidad. Claro, y... Bueno, pero ahora vamos al punto. ¿Cómo se construye eso? Porque químicamente también funciona de la misma manera. La depresión, químicamente está comprobado que el cerebro se acostumbra a el químico que lanza justamente esa emoción. Y, sí, que de hecho debe servir para tapar ciertas otras emociones que vos decís, bueno, no soporto la pérdida de un... hijo. Exacto. Te vas a la depresión en donde te metes en una cama y bueno, hace que estés en un estado que al menos eso supera el otro dolor, ¿no? Claro. Que quiere decir que también es malo. Pero, sí. ¿Cómo se construye el amor? Mira, yo me traje un libro. Ah, a ver. Porque digo, ¿cómo hablar del amor? Vamos a hablar del amor. Y digo, claro. me lo voy a llevar. Basémonos en fundamento, claro. Me lo voy a llevar. Este libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Fue un libro que nos hizo un clic en nuestra pareja con Clary. Mira vos. Y yo... A ver, Juancito, me lo mostrás. Ahí te lo paso. Ahí está. Viene de todo tipo. Acá. Viene para hombres, viene para mujeres, para hijos. Los lenguajes del amor para los hijos. Esta edición para hombres. Para hombres. Mirá que, qué loco. Qué bueno que está, porque también es entender que cada Gary Chapman. Cada uno ve el amor, cada género ve el amor como quiere. Desde su perspectiva y desde sus hormonas también, tal ¿no? cual. Vamos al libro. Dice... No sé si les ha pasado en alguna oportunidad, en la pareja, en alguna relación de la historia, esta de que vos no me amás. Oh. Uf. Sí. Es que vos no me amás. Y el hombre o la mujer diciéndole, ¿cómo que no te amo? Si todo lo que hago es para amarte. Demostralo. No, y ahí lo explica de una manera espectacular, donde dice, una persona china que habla chino, ¿puede hablar con una persona que habla español? No se pueden comunicar porque no conocen los idiomas. Hay lenguajes diferentes. Claro. O una persona que es irlandesa, no se puede comunicar con alguien italiano. España, claro. Italiano. Son lenguajes diferentes. Él le explica ahí que el amor tiene 5 lenguajes que él ha estudiado a lo largo del tiempo. Mirá. Y que cuando las personas aprenden el lenguaje del amor, aparecen 2 oportunidades. Primero, la de amar a quien querés amar. En la manera que la persona lo entiende, en el lenguaje que la persona lo entiende. Y a la vez, poder explicar tu lenguaje del amor. Entonces, el tipo describe 5 lenguajes del amor, si querés te lo comparto. Después, igual, si querés crecer en el amor, ese libro es espectacular. Es espectacular. Me gusta como primer consejo, está bueno. Sí. Está espectacular. Me gusta lo que dice acá, mira, Fede, lee acá porque lees mejor que yo. Lee, ¿qué dice? Lee esto, este pedacito y ese. Usted sabe que la ama, pero y ella estará captando su mensaje. Dice, bueno, usted le lleva flores a su esposa, pero ella prefería recibir solo un abrazo. Compra entradas para una película cuando lo que ella quiere es sentarse a conversar. Cansado de... insinuaciones perdidas y señales confusas. Bueno, el doctor Gary Chapman revela cómo las diferentes personalidades manifiestan su amor de maneras distintas. Es más, el amor habla en 5 lenguajes concretos, es lo que dice. Claro. Igual agarro esto, que es lo primero que dice el libro. Dice, el amor comienza o debe comenzar en el hogar. Tremendo. En el hogar. Es el hogar un de libro... anciano. Ahí termina. Voy a ir. Vos vas camino ahí. Voy camino a eso. Che, pero es precioso ese libro, te lo recomiendo si estás escuchando esto, porque yo creo que en cada área que una persona quiera incurrir, porque a ver, claramente, ¿no? Si ponemos sobre la balanza, ¿qué te da mejor resultado? Ponele, ¿el odio o el amor? Así sin pensarlo mucho. El amor. Claramente, nunca el amor. Nada bueno puede salir del odio. Nunca. Nunca. Pero ¿y qué pasa cuando la persona no reconoce el amor? Claro. Entonces, ¿de dónde está fluyendo en la vida? Claro. ¿Desde dónde? O sea, ¿desde dónde todo lo que hace siembra y qué resultado da? Entonces digo, si todos los seres humanos actuamos desde un lugar, si no actuamos desde el odio y no actuamos desde el amor, ¿desde dónde actuamos? ¿Desde el miedo? Claro. ¿Desde la inseguridad?
¿Desde dónde? Pero ahora, no, vamos más profundo. Vos decís, nada, no pasa nada. Ok, o sea, todo lo que haces en tu vida lo haces por miedo, por temor. Esto a nivel inconsciente. Claro. Pero los resultados que te estás teniendo en la vida no te harán pensar que a lo mejor tendrías que replantearte lo que pensás de la vida, lo que pensás del amor. No, no estaría bueno que por lo menos lo cheque si todos actuamos desde algún lugar. Claro. Y ese libro te lo recomiendo porque, digo, si entendés que por ahí el amor es una oportunidad donde vos podés sembrar y los resultados son mucho mejor que actuar desde el miedo, que actuar desde el odio, que actuar desde la confusión, bueno, espectacular. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cualquier cosa en la que quieras que sea. Y aprender del área. Bueno, acá habla de tiempo de calidad. Eso, tiempo de calidad. ¿Querés que hagamos un resumen de dale, eso? Me gusta, me encanta, dale. No, porque... Tenemos 5 minutos. Dale. Che, qué hermoso. La verdad que a mí siempre nos quedamos cortos. Yo hablo Juan un montón y disculpen, no si hablo una. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Una persona que ama y que se siente amada el tiempo de calidad es la persona que le gusta y se va a sentir amado cuando vos te sentaste a tomar el mate con ella, mano a mano. Claro. Y te sentaste a estar con ella. Y escucharla. Y es tiempo de calidad, no es, che, yo me senté a tomar el mate y estoy con el celu. Claro. Tómate el mate. Claro. Y la persona te va a decir, estoy acá. Claro. Y hay señales, ¿no? Uh-huh. Cuando vos, ¿cómo identificás el idioma? Y por las señales. Cuando te empiezas a mandar, che, estamos acá, Claro, atención, presta atención. Estoy acá. Claro, no estás. Estoy acá, no estás. El tiempo de calidad te quiere a vos ahí, quiere que conectes. Claro. Se siente amada por eso. Y vos decís... Mirarse los ojos. Te traigo regalito y no me amás, pero si te traigo regalito... No alcanza. Pará, bueno, vamos. Porque regalos es otro. Regalos otro. Esa persona que todo el tiempo... hace regalito y que algo simple. Y que valora los regalos. Claro. Y vos ves que ella trae regalito y vos decís, ¿para qué me trajiste este regalo? Ella valora los regalos. Ella entonces se siente amada. Entonces vos decís, hace un montón de cosas y no sirve. Ahora vas a comprar el kiosco. Una arrancaste florcita. Una florcita. Claro. Llegaste a casa y decís, che, yendo al kiosco pensé en vos. Se llena el tanque del amor. Porque subió ahí 10 habla. Puntos. Subió 10 él puntos. Habla ahí del tanque del amor. El cómo se llena el tanque cuando amás en el lenguaje idóneo. Palabras de afirmación. Bueno, tremendo, porque vos, cuando decís, che, qué linda que estás. Qué bonita que te vestiste hoy. Qué linda que te quedas sos ese vestido. Sos un caramelo. Bueno, esas palabras. Si no te salen, las robas de una canción. Claro, robarla de una canción. Lo que sea. Y la persona se siente amada por eso. Ahora, vos decís. Mi esposa tiene el lenguaje del amor de palabra de la afirmación y nunca le decía una cosa linda. Claro. Se siente vacía, chabón. Tal cual. No. Mirá que con cosas tan simples, ¿no? Sí, te vas a sorprender en ese libro cuánto puedes conocer el amor. Toque físico. Uno piensa que es lo sexual. No, es un abrazo, un mimo, una caricia, una tocadita de pelo. Agarrar por la cintura de atrás. Un abrazo, está cocinando, le venís, le da un besito en el cuello. Claro. Te fuiste y ella un se gesto, quedó. Un gesto. Se simple. Le marcó el día, el tanque se le rebalsó con un besito en el toque físico. Y por último, que me parece importante, actos de servicio. Deja, yo saco la basura. Ah. Amor, pará, déjame, te abro la puerta del auto. Pero eso es reanticuado. Pero el que ama y el que se siente amado con acto de servicio, que le abras la puerta del auto, es la gloria. Claro. Y si a vos te sentí amado por los actos de servicio. Yo era el nene, dejá, voy yo. Claro. Deja, yo le cambio el pañal. Deja, yo le cambio el pañal. Claro. No, pero así que. Se te rebalsa el tanque ahí. Como palabra acerca del amor, yo creo que el amor está disponible. Lo que pasa es que nosotros está disponible tenemos, como el enojo. Claro. Ahora, claro. Vos vas a elegir siempre a dónde quieres. El consejo es entonces: empecemos a vivir en amor. En amor. Y en amor. Si no saben por dónde empezar. Los esto 5 lenguajes del amor recomendado por Juan Rasig. Tremendo. Ahí está. Libro. De Gary Chapman. Versión hombre esa. Sí. Hay una versión para mujeres y versión para niños. Para mujeres, para niños. Claro. Todo. A la mujer le dice, vos dejá que él haga todo. Que saque la basura, que cambie pañal. Y sentí llamada. Sí, claro. Qué lindo. Bueno, qué lindo que podemos compartir esto en la previa del Día de los Enamorados, porque lo veo tan frívolo siempre y al Día de los Enamorados. Cursi, muy cursi. Muy comercial. Exacto. Frívolo el mate, porque le dejamos echar agua. Sí. No, pero es verdad. Y está bueno empezar a charlar desde otro lado, dar este tipo de consejos, empezar a valorar, ¿no? A la persona. Muchas veces el amor no es la valoras. Porque si un extraterrestre llega con un plato volador, ve lo que es el amor. El amor. El amor. Claro, Juan y no lo está escuchando. No, Juan, tranquilo, no está escuchando. Escuché acá. Sí, muy gracioso. Es el Litorti, bueno, haciendo el poema del amor. El poema del amor. Sí, lástima que ya... Mañana, guárdamelo para mañana, Samu. Lo guardamos para mañana, que es el Día de los Enamorados. Samu, ¿estás enamorado? Sí. Eso. Y a Adrielito no le pregunto porque acaba de está en la luna de miel, claro. ¿Cómo? Ah, mira.
Se está por casar. Vamos. La gente se casa todavía, ¿eh? Qué bárbaro. Interesante. ¿Beto Pereira? ¿Racín cuándo se va a casar? ¿No, Beto Pereira? Yo estoy buscando el traje para el casamiento de la Adri. Claro. Estamos buscando traje para el casamiento de la Adri. No voy a los casamientos. Claro, claro. Sí. Bueno, pero qué lindo. Claro, 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 claro. Qué lindo que poder hablar así del amor, Juan. Queremos agradecerte por tu tiempo. Me encantó. Lo que se viralizó en TikTok, las reglas anteriores, que no estuvimos. Después, impresionante. Tengo que hacer algo en TikTok. Tienes que hacer algo en TikTok. Tengo que... El mundo está pasando por TikTok. Qué fuerte. Así que no te pierdas eso. Porque, bueno. Porque está bueno, está bueno. Un placer compartir. Gracias, con mi amigo. Acá. ¿Viste? Ah, qué lindo los Rací. Qué lindo los Rací. Lo quiero. Mismo digo, lo los de quiero. Siempre es un gusto. Los quiero. Es los más, quiero, los tendríamos quiero. Que hacer un par de vivos ahí en Instagram. Siempre. Tengo ganas sí, de hacer un siempre. Bueno. Sí, está bueno eso. Hagan juntos. Un vivo de hermanos. Sí, digamos, sí, por eso así. Digo. Siempre bueno. Que hablo con quien trabajo, de quién es mi socio, mi amigo, mi hermano, prácticamente Fede. Te lo robo. Te presento a un hermano nuevo que tenemos. Te lo robo. Somos hermanastros. Somos hermanastros. Hablan bien de la familia Racic, de todos los Racic. Así que gracias, chicos. Eso es mérito de los viejos. Exacto. De papá, de mamá también. Porque tal cual, todos. Mamá, a nosotros a veces nos enfocamos en el apellido y el apellido lo que representa. Pero es papá, toda la familia. Pero la mamá, familia. Digamos, un pilar claro, importante a la par de papá en otros tiempos. Tal cual. Reconocer cual. Eso también está bueno. Gracias, realmente. Juancito. Gracias te, a ustedes. Te vamos a convocar de nuevo próximamente. Y gracias a todos los que están ahí con paciencia. Tal que cual. Lo sigan en redes, a Juan. Que lo sigan en redes. Que no lo sigue. Ah, sí, Juan Racic. Juan Racic, hacemos reflexiones diarias. Perfecto. Para pensar. Buenísimo. Se nos hizo tardísimo. Viene Beto Pereira con CPTV Noticias. Chau. Gracias, Fede. Chau, Marce. Nos vemos.